Ya llevamos un buen tiempo yendo a lugares, grabando en lugares donde solo se paga la entrada y se come todo lo que usted quiera. Puede repetir todas las veces que quiera hasta que quede lleno por 2 horas. Hemos ido a muchos lugares de comida rápida, pero el día de hoy nos animamos a probar comida netamente colombiana, la picada, la fritanga, como la conozcan. Ese plato que es muy característico en Colombia, en las familias, cuando hay reuniones grandes, cuando hay algún evento. La fritanga es lo que no puede faltar. Cuando uno se gradúa, cuando uno hace la primera comunión, cuando lo bautizan, cuando se casan, en los 15 años, en todas las reuniones familiares, muchas veces este plato acompaña estas celebraciones. Y les voy a leer algo que acabo de ver, una frase que quiero leerla porque la verdad es que es muy cierta. La fritanga no solo es comida, es historia, es amor. Nos lleva a recordar momentos especiales en nuestra vida, como ese contacto que tenemos con los ancestros y los mayores. Bueno, ya se puso un poco romántico, pero es verdad. La comida lo lleva a uno como a la infancia. Cuando lo llevaban a uno a comer, siempre era o pollo o picada. Así que, como ya les dije, el día de hoy vamos a ir a un lugar donde solo se paga la entrada y se come toda la picada que usted quiera. En palabras estadounidenses, gringas, all you can eat. El día de hoy estamos junto con Danielita. ¿Cómo estás? Enferma. Enferma. Hace unos días que estamos entrenando boxeo, como ya vieron en el video anterior, y realmente necesito calorías. Estoy en crecimiento, estoy practicando deporte, entonces necesito muchas calorías y una picada sí que trae calorías, grasita. Lo que uno necesita para crecer. El lugar que vamos a visitar el día de hoy queda en el centro comercial Nuestro Bogotá, un centro comercial un poco odiado. Cuando lo construyeron, mucha gente decía, uy, yo no voy a ir a ese centro comercial. ¿Por qué? Porque se supone, que no estoy segura, no sé, pues tiene que ver con los hijos de Uribe. El lugar que vinimos a visitar queda en este centro comercial y nada, vamos a ver qué tal es la comida, vamos a ver, digamos que los all you can eat, algunos me han decepcionado, digamos el del buffet, porque no tienen tanta sazón, o sea, no son feos, no tienen tanta sazón, así que yo lo que vi de este lugar es que se ve bueno, espero que tenga mucha sazón colombiana, así que sin más dilación, vamos a conocer este lugar. A todas estas, antes de entrar, quería decir que ya tenemos rival para la pelea de boxeo, la que les dije que si apoyaban mucho el video anterior, íbamos a pelear contra alguien. Así que más o menos en unos 15 días vamos a pelear contra alguien que muchos conocen. ¿Sorpresa? Pero es sorpresa. Y no solo va a haber mi pelea, sino va a haber otra pelea, va a haber otro combate ese día. Así que estén pendientes de mi Instagram, por acá se los dejo, síganme por ahí porque por ahí es por donde voy a avisar para que lleguen al lugar y vean los dos combates, que en serio les va a gustar mucho. Ya preguntamos y nos dijeron que vale 35 mil pesos, trae más o menos 900 gramos, ¿cierto? Entre, bueno, carnes, entre chorizo, entre yuca, papa, arepa, bueno, trae varias cosas, lo que es una picada, mejor dicho. Tienen una hora y media para terminarlo. Si dejan en el plato, les cobran 48 mil pesos. No de más, sino 48 mil pesos en total. Ah, sí, les cobran 48 mil pesos en total, si dejan en el plato. Entonces, aquí sí tocas venir con hambre, aquí sí tienen que venir, es gente que come harto, duro, ¿no? La gente ya estaba haciendo. Sí. Había una chica que estaba como, uy, loco, ya no puedo más, y estaba como respirando. Y es harto, se ve harto, ¿no? Se ve harto. Y lo que pasa es que lo que más llena es como la papa, la yuca, la arepa, todo eso llena. Es que se pide una agüita, no le hagas eso. Y Danielita no va a pedir eso porque, ¿Para qué nos quedamos lavando la platos? No. Entonces, bueno, ya vamos a entrar y les mostramos todo el plato para que se antojen y un día, pues, vengan. Parce, estamos esperando a que desocupen una mesa, pero yo veo a los que están ahí comiendo, los veo encartados, ¿no? Sí. Parce, en serio, yo los veo encartados. Uy, no, ¿será que yo sí arrisco con eso? Uy, esa palabra la aprendí de Danielita. Ya entramos, estábamos esperando esta mesa porque la otra quedaba como muy en el centro y me da pena cuando estoy grabando.
También necesitaba pedir otra cosa porque, uy, es que es harto, parce. Ahorita salió una muchacha que casi se desmaya. Yo creo que se fue para el baño a vomitar, a lo bien. Y a mí me das, por favor, el al yucan. ¿El resto? Sí. Listo. Muchas gracias. ¿Y me das un agua, por favor? ¿Un agua? Sí. Eso fue un error que yo he cometido en los anteriores videos. Y es que cuando voy a hacer un reto de estos, pido gaseosa. Y muchos me han escrito que la gaseosa llena más. Entonces, por eso en esta pedí agua. De hoy salí temprano de mi casa, como a las 6 de la mañana, a entrenar. Y después de que entrené boxeo, me tomé un caldo de costilla. Y desde ese momento no he comido nada y siento mucha hambre. Siento como que la gastritis, que llaman. Y siento como nervios de defraudar a la audiencia. 10 mil más. 13 mil pesos más, 13 mil pesos más. Pues eso es lo del helado. Eso es lo del helado. Eso es lo de meterle al casino. Uy, loco. Es harto. Vean todo este bowl de comida, parce. Tiene arepas. Tiene eso, patacón, arepas, lechuga. Uy, lo que sí trae es la de papas, ¿no? Eso es como trampa. Yo no puedo comer. No, pero esto es como trampa. Porque le meten mucha papa, poca carne. Uy, no, mentiras. Tiene las alitas. Ay, mira este plátano. Plátanos, alitas, costillitas, barbecue. Vamos a comer, vamos a ver. ¿Cómo así? Yo tengo la de hambre. Yo voy a empezar a comer porque yo tengo hambre. Solo tengo una hora y media para comer. Nos advirtieron de que teníamos una hora y media para terminar todo. O si no, baila, apagar. Yo ya vi que está complicado. Se nos complica el partido, señoras y señores. Abajo trae yuca, trae como salchichas, trae... Rellena. Trae la rellenita, pero pues rellenas pequeñitas. Estas las compran en el de uno. Pero uff, se ve harto, ¿no? Creo que lo que más llena son las papas. Entonces por eso le echan hartas a uno. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué comenzamos? Por esto que está acá. ¿Está rico? Está muy bueno, loco. Y yo no puedo comer. No es que no puedas, es que... No debería comer. No es que no debas, es que no alcanzas a comértelo. Uy, pero esto está bueno. Ese pataconcito me hace ojos. El secreto de esto es no pelarlo tanto. Uy, vean esa hamburguesa que le trajeron a Daniela. Doble carne. Primera alita terminada. Mi entrenador me va a regañar. Es que toca comer bien para la pelea. Aunque bueno, con el que vamos a pelear es un poco más pesado que yo, así que podríamos subir unos kilitos. Estas alitas están muy buenas, loco. 10 de 10. Me gustó bastante las alitas, las costillas de cerdo están muy buenas, parce. Y vean lo que llevamos. Pero ya lo hemos desocupado, ya no queda tanta carne, vean todo lo que nos hemos comido. Pues, pero es que vean todas esas papas que hay como unas 30 papas de esas. Entonces, eso es lo duro, las papas, porque con la carne prácticamente ya cabe. ¿Pueden creer que no me ha dado ni una papa? Ni, es que ni un trip. Esta carne que me dieron no sé qué es, pero trae bastantes gordos. Y no, donde me coma todos esos gordos se me tapan las arterias. No sé por qué a mí nunca yo no me puedo comer una hamburguesa que quede bien. Siempre se me acaba el pan o se me cae el pan. O sea, siempre se descuadra el pan o la carne. Definitivamente ya me siento muy lleno. ¿Ahora sí se va a dignar a darte una papa? No, pues espera. Aquí sí tienen que venir sin haber comido en una semana. Vean eso, parce. Vean todo lo que me he comido. Más el patacón, un patacón, una yuca y como tres papas. Está duro. Y vean todo lo que queda. Yo creo que me comí como 40% de la picada. ¿Ah? 20. Oh, gánala. ¿Cuánto? 45. Como un 40-45% de la picada me comí, pero no, a lo bien, no, es que yo como bien,
pero no como así, como de gula. Y me falta mucho, parte, me falta mucho. ¿Quién se comería esto? A lo bien, ¿quién? O sea, ¿quién de los que conocemos se comería todo esto? Definitivamente, señorita, ¿me regala la cuenta? No, y ahora me toca pagar 48 mil pesos. No, loco, estos videos de comida salen caros, suscríbanse. No, para. Hasta aquí llegué, mi papá. Ya, Daniela, a verla. No me va ni un. Es que me triste, papá. Vela, vela, vela. Usted paga, ¿no? Oiga. ¿No va a pagar? No. Yo no sé qué puso con esos inventos de pedir eso. ¿Ustedes creen que hay alguien que se coma todo esto y después pida más? Yo creo que este. ¿Cómo es? All you can eat está arreglado. Para que nadie pueda comer más. Yo pensé que era más poquito. Ya entiendo la cara de todos, estaban así. ¡No! Deberían tener como un tope. Digamos, son 900 gramos. Si uno se alcanza a comer, no sé, 700 gramos, que no le cobren, ¿cierto? No, pero es que se van a empezar a poner a pesar. Sí, que no le cobren a uno porque es que what the fuck. Pero vean, tiene muy buen sabor. Yo pensé que me iba a decepcionar el sabor, pero no, está muy bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 32 papas. Más una arepa. No, esto llena mucho. Mejor dicho, voy a pagar. Oye, disculpa, a la próxima no le echen tantas papas, eso llena mucho. Gracias. Pero está bueno. De los all you can eat que más me han gustado. El papá. 67 mil pesos. ¿Se alcanza a ver? Por no comerme todo. Dulces. Ya yo les dije, íbamos a terminar el video en el casino. Daniela que estaba ludópata. Salimos del lugar, estaba bastante chévere. Yo la verdad que muy, muy lleno. Danielita quedó llena con la hamburguesa. Sí, era doble carne re grande. Estaba buena, ¿no? Se veía buena y tenía muchas papas. La picada, la verdad, me sorprendió. Uy, esas alitas que me comí al principio, alitas barbecue, estaban muy buenas, parce. Pero ahí nos tocó pagar los 48 mil pesos y llevamos el resto ahí para la casa. Damos 30 papas criollas. Va a desayunar papá criolla, sí. Almorzar papá criolla y comer papá criolla. Sí, creo. Como ya les dije, el restaurante queda en el centro comercial Nuestro Bogotá. Vale 35 mil pesos la entrada y es mucha comida. El restaurante se llama Costillas de Adán, ¿no? Vamos a seguir con esta dinámica probando otros restaurantes y comidas diferentes. A este All You Can Eat le doy un 10. Es de las cosas que he disfrutado. La comida estaba buena, estaba como fresca. Lo único malo es que creo que exageran un poco con el precio de si uno no se come todo. Podría ser, no sé, 42 mil. Les doy 9 y medio, solo por eso. Hasta aquí este video, espero les haya gustado, espero se hayan entretenido un poco, que es lo más importante. Recuerden suscribirse, seguirme en Instagram para estar pendientes de todas las nuevas cosas que estamos haciendo, de la pelea de boxeo que vamos a tener. Recuerden dejar su like, compartir el video y comentarlo, que me ayudan un montón. Así que nos vemos en la próxima. Chaito. Chao, Daniela. Chaito.